Ahí está la selección, ahí está mi Panamá. Ahí está Blas Pérez, sale Panamá, sale Penedo. Atención. La pelotita está en el centro, Chiari. Señores, vamos a subir el telón. Hola, Carlitos. A ver si se va. Parecía falta. Que no cante el central, señor Mendieta. Todo el tiempo del mundo. Y es que este la pone al área como si fuera un tiro de esquina. Va Machado. La afición ahí pendiente. Va a cobrar el de la Alianza. Machado la mete. A ver quién llega. Balón que la saca. Cuando había posición adelantada, señor Mendieta. Nuevo queso cremoso blanco. Dice que no importa, mire, le están tirando de todo. Gaviao habla con Chiqui Drácula. Va la pelota al área. ¿Quién llega? José Luis, no puede. Cuando no... ¿Qué cantó Chiqui Drácula? Pidió una falta, parece. Pidió una falta a favor de la selección salvadoreña. Yo no la vi, ¿usted? No, la verdad no, porque saltaron los dos a la pelotita. Mira Chiqui Drácula, dice, cuidado, está chupo la sangre. Ahí está el hombre de la Alianza. Va a cobrar Machado, se va el fútbol colombiano. La pelota al área, a ver quién llega, Blas. Fuerza de Machado, muy bien, cómo saca el lateral derecho del profesor Cárdenas. Excelente, Blas, cómo llega, se la desvía y no iba a llegar a esta pelota. ¡Por! ¡Increíble! ¿Qué le pasa hoy a Chiqui Drácula? ¡Oh, Panamá! Ahí está el golpe. Peleadita, libera tu pie de la noche. Llámanos al 12-4-0-0-0-3. ¡El tiempo! Pero muy bien, cómo sube el lateral izquierdo. Este Carlos Rivera, aquí nuevamente la repetición. Ve a su compañero que va metiéndose casi al punto penal. Se levanta, no le da competencia, sino colocación. Le desvía la pelota a la base del vertical izquierdo, que defiende Gómez para abrir el marcador. Estamos casi del otro lado. Usted me vio hablar ayer hablando con él. ¿Recuerda, señor Mendieta? La... ¡Oiga, árbitro! ¿Qué? ¿Esto para coger ese árbitro? ¿Todavía está vendido? El señor José Orlando Martínez Peña. Movimiento, movimiento. Pide tu préstamo personal en los días. Ahí está, sigue Pedro. Ahí está la imagen, señor Mendieta. Llega Coco. Levanta mirada. Martínez, que está con ganas. ¡Oh! Y sigue acá el de la Equidad metiendo pata como loco. Y jugando bien, y Dios quiera, se dice que hay una opción por allí, así que... Hacer el saque de banda. Claro, señor Mendieta, cuidadito. A ver quién va, a cobrar Machado, le está lloviendo de todo a dos. ¡Aquí la vamos a ver, mírenla! Se perfila Coco, le pega pierna izquierda, ahí está el bombazo, de bote pronto no puede agarrarla aquí Gómez, la pelota se va a un costado, llega Román Torres, levanta la cabeza, ahí ve nuevamente la repetición. Levanta la cabeza, mete el centro. A ver. ¡Mire! No se vio bien. No se vio. Otro ángulo, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay, señores! Vamos a ver. Increíble y espectacular primer acto aquí en el Monumental, en el Cuscatlán. Rivera, a ver qué hace el primo. Le va a quedar a Rivera. Levanta mirada. ¡José Luis! ¡Blas! ¡Se lo comió! Salió Gómez cuando ya había, por ahí había falta de control, Blas la tiene. ¡Oh! Había falta, señor Mendieta, fue con todo y la tiene Blas, y arranca Blas, falta, dice que no.
y la tiene Blas y arranca Blas. ¡Falta! Dice que... Blas, la tiene Ratón. A ver, falta sobre el señor Pérez. ¡Prepárelo! Bien. Obviamente hay que seguir tranquilo porque estamos en una cancha... Una mala entrada de Eric Baje y también de Matador, señor Mendieta. Así es nuevamente la repetición, aquí como arrancó este Martínez. ¡Impresionante el disparo! ¡En toda eliminatoria del Mundial! ¡Multiván! ¡Siempre Multiván! Un hombre que tiene una pierna educada, un hombre que le pega muy bien, un hombre que está buscando este tiro libre desde Panamá. Y muy bien cómo se la pone en el ángulo a Penedo, que hace el esfuerzo pero no llega. Tiene que marcar dos El Salvador todavía. Faltan 20, señor Mendieta. Eri Vázquez. Había falta, se la va a dar al equipo cuscatleco. Le van a dar 20 minutos de intensidad al partido, señor Mendieta. Ahí está la repetición, como llegó, muévase la... parece que está calentando más, está apretando Chalate Torres. Ahí lo vemos en lo que es el costado de la cancha, pero Panamá tiene que jugar con la desesperación de ellos. Señor Mendieta, porque... quitaron a Quintanilla, movieron a Quintanilla. A ver quién va a cobrar, comienzan a tirar de todo. A ver quién va, pierna izquierda, la pelota a la barrera. Otra vez la tiene Chello. ¡Panero! ¡La comió! ¡Se la comió El Salvador! ¡Se la comió El Salvador! ¡Espectacular ese número 10! Pero fíjese que aquí corrimos con suerte, hay que decirlo. Otra vez él coge el rebote, levanta la cabeza, le pega pierna que era potente, media altura. Tiene que rechazar Pérez de esta manera. Y mire cómo que le queda tranquilamente al jugador salvadoreño. No sabe qué hacer porque la ve enfrente, la ve frontal, la ve encima. Y lo que hace es pegarle, cierra los ojos y la manda por el horizontal que defiende Pérez. Usted fue jugador. ¿Qué pasa en estos momentos, señor Mendieta? El tiempo. Es que ahí tenía dos opciones. O pararla de pecho rapidito y pegarle, o pegarle de media intención así, de primera intención. Como le... A ver quién va. Sigue Umaña. Balón al área. La ponen en el área. Ahí está la jugada, señor Mendieta, cuéntemela. A ver. Sí, se rebaló solito. Se rebaló solito, no hubo toque. Nuevamente la repetición, otra vez. Viene el centro de Umaño, ya está Lucho por atrás. Él recibe, Rudil Corral, el que recibe la pelota. Él después recibe nuevamente. Jamás lo toca Carlos Rivera. No hay contacto absoluto, ni intención de Carlos Rivera. ¡Tres palos está Jaime Pagado! Panameño contra salvadoreño. En un ambiente increíble en el Cuscatlán, la verdad hay que decirlo. Buen fútbol, se ha visto. Va el Chello, Penedo, el Chello, Penedo. ¡Gol! Va a pegarle a Maya. ¡Gol! Donde no teníamos un hombre, le pega de pierna izquierda otra vez. Aquí va a Maya, uno de los hombres más importantes, le pega pierna izquierda. Le desvían la pelota a Penedo y se va. No tenía por dónde salvar a este tercer gol. Ahora nuevamente la repetición. Bueno, le pega al mismo jugador de la selección salvadoreña. No respeta absolutamente nada. Va sacando tarjeta amarilla. Se apega muy al reglamento. La verdad, ahora Machado le saca la tarjeta amarilla. Increíble. ¿A él? ¡No lo toca! ¡No hizo nada! Mire, no le hizo nada, mire. Y si le hizo de repente fue con el hombro y Machado no estaba molestado, ¿o sí?